¡Ay, Alexis Vega! ¡Ay, Alexis Vega! ¡Qué necesidad de meterte en polémicas baratas! Mis queridos seguidores de Agustín Fútbol News, Alexis Vega se ha convertido en tendencia en las últimas horas y previo a un clásico nacional por una desafortunada declaración que dio, donde le abre las puertas a jugar en el América en el futuro y que demuestra una vez más que Alexis, pese al potencial y al talento que tiene dentro de la cancha, le falta mentalidad para ser considerado o cercano a un referente del equipo. Sin embargo, alguien que sí se consagró en Chivas, que sí es referente, que fue campeón, que aparecía en momentos importantes como Adolfo, el Bofo Bautista, ya le dio una lección de cómo ser un Chiva en toda la extensión de la palabra, sin importar que el Bofo tenga años de retirado. Bofo dándole una cachetada con guante blanco a Alexis Vega y enseñándole lo que es Chivas. Es el tema hoy aquí en Agustín Fútbol News. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos a pocas horas de que se juegue el clásico nacional entre Chivas y América. Y vaya que Alexis Vega, pues bueno, lo estábamos esperando después de su lesión, pero ya arruinó lo que es su regreso a las canchas con una desafortunada declaración. Alexis Vega equivocándose una vez más en sus declaraciones y dejando mucho que desear como elemento rojiblanco. Bienvenidos a un nuevo video en Agustín Fútbol News. Y bueno, Alexis Vega se equivoca, se echa encima a la afición por declarar que sí le abre las puertas en el futuro a jugar con el América. Comentarios que sin duda alguna rompieron el corazón de varios aficionados rojiblancos, que no es para menos, y que demuestran una vez más que a Alexis le falta mucha mentalidad para consagrarse como un referente. Pero no les cuento más, vamos a escuchar lo que fueron las declaraciones polémicas de Alexis Vega. Oye, Alexis, hemos visto cómo te has identificado con esta camiseta, los colores. ¿Jugaría Alexis Vega en América? Esa pregunta se le hicieron a mi hermano, es el caso de Oribe. Estamos en una institución, puede llegar a ofrecer a América y si no tengo otra opción para dónde ir a jugar, es como ustedes, están en una televisora, están y tienen una oferta de otra y la única que tienen, realmente la van a tomar. Yo creo que es parte de nuestro trabajo. Vaya, te digo que no voy a la América y llega una oferta de la América cuando no, y ya no me quieren. O sea, yo tengo que ser profesional en todos los sentidos. Ahora estoy muy contento en Chivas y trataré de disfrutarlo más. Pero no puede ser. No puede ser lo de Alexis Vega, no puedes declarar eso, increíble. Más ridículo se vio Alexis cuando apenas un par de horas después sube a sus redes sociales pues estos mensajes, tanto a Twitter como a una historia de Instagram, donde después dice: yo solamente jugaré con ellos si jugaran con puros mexicanos, si jugaran de rojo y blanco, en Guadalajara, o sea, nunca, que Chivas hasta la muerte y demás. Alexis ahí se dio cuenta del error que hizo al declarar estas situaciones. Yo entiendo que si Alexis o cualquier otro jugador solamente tuviera la oferta de la América, la tomaría, evidentemente, eso es obvio. Pero Alexis, sé más pensante, carajo. Queda bien con la afición que te respalda, nada te cuesta eso que pusiste en redes sociales decirlo en los micrófonos. Pero bueno, más allá de esta situación, hoy quiero, justamente, han sido más personajes los que sí han dado la cara como elementos Chivas, como el Pocho Guzmán, como hasta JJ Macías. Pero vamos a hablar del Bofo Bautista, que aún retirado, sigue odiando a la América. Y que no solamente eso, cuenta la experiencia que tuvo cuando él tuvo la oportunidad de jugar en el América y no con Chivas, y los rechazó aún así. No tenía una oferta del Guadalajara. Esto es un verdadero ídolo, un verdadero referente. Vamos a escuchar las declaraciones de Adolfo, el Bofo Bautista. Alguien, ojo, paréntesis, que sí, sí fue campeón con Chivas, que sí aparecía en momentos importantes, que sudaba, que sabe lo que es el escudo, no solamente dentro,
sino también fuera de la cancha, y que hoy, en sus días de retirado, lo sigue demostrando. Vamos a escuchar al Bofo, un ídolo de verdad, carajo. Sí, como te decía, yo en lo personal sí. Okay. Sí, yo sí le tengo un odio al América. ¿Tan así? Porque... O sea, sí, no, sí los ves y como que, ah, chinguenazo, ¿no? Sí, fíjate que me... No, me pasó algo muy curioso, y estando en Morelia nos fue muy bien. Llegamos a dos finales, y en ese tiempo me ofrecieron ir al América. Ok. Porque, bueno, andábamos bien Navia y yo, y... Pues llevarse la dupla para allá, ¿no? Y un representante llegó y me dijo, ¿sabes qué? ¿No te interesa ir al mejor equipo de México? Y ya me dice... ¿Cruz Azul me quiere contratar? No, me dijo, pues al América. Le dije, no, el mejor equipo de México es las Chivas. Y no acepté. ¿Neta? Entonces, por eso de ahí después me fui a Pachuca. Quedamos campeones ahí. Y fue cuando Chivas se fija en mí y regresé a Chivas. A tu pregunta, por eso mismo tengo ese odio hacia la América. O sea, no hay una cantidad de dinero que te hubieras dicho que sí. No. Que te hubieras dicho, ¿sabes qué, Bofo? Te vamos a dar $1,000,000 por partido, pero vente a la América. No. Incluso... No, porque no iba a estar a gusto. No iba a estar a gusto, te digo, y... ¡Aprende, Alexis! ¡Aprende! ¡Nada te cuesta decir eso! Aunque no lo sientas, pero es lamentable lo que le pasó a Alexis Vega, e insisto, él es el primero que ya se dio cuenta que se equivocó en sus declaraciones y que le falta mucha mentalidad, porque entre polémicas extracancha como las fiestas, ahora con ese tipo de declaraciones y demás, pues queda claro que de aquí todavía está muy joven. Digo, tiene 24, 25 años, pero todavía le falta madurar de acá, y que sí provoca que la afición de Chivas, un sector importante, se decepcione de él. La gente, yo conozco a mi buen amigo Güero Vargas de Líderes, a quien le mando un saludo. Él se ha peleado con gente, conmigo incluso, por defender a Alexis Vega, porque él considera que Alexis ha hecho cosas buenas en Chivas. Ha sido un sector importante de la afición del Guadalajara, y Alexis Vega no valora eso, se lo pasa por el arco del triunfo. Solamente piensa en él, solamente piensa en su beneficio. Eso es lo que le falta para ser un referente. Pocho Guzmán dijo que estén completos, a mí no me importa que tengan figuras. El Bofo, ya lo vimos. JJ Macías en su momento le preguntaron, ¿Atlas o América? Prefiero jugar al golf. Aviéntate una declaración así, aunque no lo sientas, Alexis, no quedes bien, es innecesario. O sea, Alexis se preocupó más por quedar bien con Henry Martin, que también Henry se amarró y dijo, no, venir a Chivas hubiera sido un desliz. Él también, haciendo lo suyo con aquellos. Él prefirió quedar bien con Henry Martin y con el América, a quedar bien con la afición que lo respalda, a quedar bien incluso con el equipo que le da de comer. Pero no le digan nada a Alexis Vega. No le digan nada, porque él cree que se merece solamente buenos comentarios, que no merece las críticas y demás. Ahí está. Ahí está. Yo, Alexis, sí creo que es un futbolista con potencial, que le ha dado mucho a Chivas, pero que también está demostrado que a veces no es como nos lo venden, ¿eh? Si Alexis Vega ha figurado en esas Chivas, es gracias a que Amaury no ha traído jugadores con verdadero potencial para vestir la playera del Guadalajara. Apenas el Pocho Guzmán. Y miren lo que hoy es el Pocho y lo que hoy es Alexis. Sí, por su lesión quizá, pero por lo menos en esto. Y en esto, las palabras que salen de su boca, el Pocho Guzmán se lleva de calle a Alexis Vega. Una pena por él, porque va a recibir abucheos cuando la gente estaba ilusionada con verlo de regreso en las canchas, con verlo ahora hacer pareja con Víctor Guzmán. Y solamente él se metió más presión, y ahora tendrá que responder en la cancha, donde es la única manera de disculparse. ¿Qué opinan de ese tema? Háganme saber en los comentarios. Si es un tema que me molesta, se pasó de inteligente Alexis Vega, ustedes saben a lo que me refiero, no es personal, pero es lo que es. Y bueno, háganme saber en la caja de comentarios lo que opinan de ese tema, compartan el video, suscríbanse y todo esto que ya ustedes lo saben. Mi nombre es Nacional, nos vemos.